Hay personas en la vida que pasan sin pena o gloria, los mares de la memoria, las cifras de la rutina. Y hay personas en la vida que no cambiarán tu historia, que te endulzan y te elogian con trampas de la sonrisa. Pero hay otras que te imponen la razón con verdades absolutas del amor. Y es que esas son las que se enfrentan con tu ser, las que te animan a crecer, las que agradece el corazón. Personas que no temen a tu oscuridad y te han venido a mejorar. Personas que hay que merecer. Y hay personas en la vida que saben cómo falsear el querer. Y hay personas en la vida que te ponen frente a frente a tu ser. Hay personas en la vida, personas que te sobran, personas que se olvidan. Y hay personas en la vida que son las que va a costar merecer. Qué bueno estarte conociendo, hermano mío. Hoy tienes un hermano cubano y un admirador. Muchas Marcial gracias. Marcial Isturiz. ¿De dónde viene ese apellido? No lo había escuchado jamás. Mira, Mauricio, sabes que primero para mí es un honor conocerte también y saber que soy parte de las sesiones vagabundas, ¿no? Eso, tremendo honor que me concedes. Gracias, hermano, un placer. Eso viene, esos son unos apellidos vascos, ¿sabes? Mis dos nombres, mis dos apellidos son vascos. Yo me enteré hace como 10 años de eso. Simplemente era cuestión de investigar bien. Lo que pasa es que no me había percatado de eso. Pero mis ancestros son barloventeños. Soy de una
región de Barlovento llamada Capaya, donde se dice que nació el libertador Simón Bolívar. Y creo que ellos tomaron los apellidos de la gente que tenía las haciendas, entonces todos ellos venían de allá de España. Por eso ese vínculo, aunque no tengo nada de vasco por ningún lado, o sea, solamente los apellidos. Oye, y este tema, como se dice aquí, Tancabilla, que han elegido para comenzar, preséntanos a tu bajista y preséntanos esa canción, o sea, ese tema, ese llama. Claro, ese es un tema instrumental que surgió en el momento, se llama Calentamiento, donde mi compañero y hermano de 30 años, Luis Freites, en el bajo, él calienta y yo miento. Ese es un calentamiento. Entonces. Pero esto que están haciendo y que van a hacer en este programa, o sea, ¿ustedes tocan juntos habitualmente o esto es una improvisación? Fue algo totalmente improvisado. Todo lo que se organizó, lo que se va a organizar y lo que queda es aquí in situ, ¿no? Venezuela es un espacio propicio para, en estos tiempos, en los tiempos en los que se ha desarrollado tu carrera, un espacio propicio para triunfar en la música, para vivir bien de la música y poder tener un cielo alto. Estás en el país correcto, en el lugar correcto para desarrollar tu sueño. Quizá no sea el momento correcto, pero sí el país correcto, y sí me siento orgulloso de ser venezolano. De verdad que es un privilegio nacer en una tierra donde hay mucha diversidad musical. Cada región venezolana tiene su costumbre, su cultura y una idiosincrasia que es digna de ser investigada y de ser difundida, puesto que no es lo mismo lo que tú vas a escuchar en el Zulia como lo que vas a escuchar en el oriente del país, como lo que vas a escuchar hacia los Andes, como lo que vas a escuchar hacia la costa. O sea, es demasiado diverso lo que tenemos musicalmente, y esa riqueza musical es lo que permite que nosotros, los músicos venezolanos, seamos, y sin pecar de inmodesto, voy a decir esto, los más versátiles del planeta. ¿Por qué? Porque podemos tocar samba como un brasileño, podemos tocar reggae como un jamaiquino, podemos tocar rock como un británico o un americano, podemos tocar cumbia como un colombiano. O sea, nos adaptamos y muy bien a todos los estilos, géneros, y manejamos todos los códigos, porque la información que llega aquí es tan puntual y tan profusa, que aquí podemos hacer de todo, de verdad. Y es que aquí no discriminamos música, ¿sí? Escuchamos de todo y por eso la podemos hacer de la misma manera. La traen a su territorio, al territorio de... Sí, la traemos al elemento. Que es muy... Exacto. Oye, y o sea, entonces es el lugar, pero ¿por qué me dices que no es el momento? Probablemente por las coyunturas que actualmente vivimos mundialmente. Quizá si hubiese desarrollado mi carrera un poco, bueno, ya son 32 años en esto, ¿no? Yo empecé muy, muy niño. Pero si se hubiese dado en otras circunstancias, en un país donde hubiese más atención y donde no hubiese ningún tipo de y debo que decirlo, porque lamentablemente Venezuela es un país donde, a pesar del mestizaje que hay, se sufre algo de discriminación por aquello de que si tú no eres bonito no sales en la televisión, no pega, por mucho talento que tú tengas. Entonces, nosotros los menos agraciados físicamente tenemos que estar detrás de la pantalla o detrás de una consola de estudio, produciéndole a gente que quizás no tenga un talento, pero sí la imagen para vender. Y creo que en otros países eso hubiese sido el menor de los problemas para cualquier intérprete, para cualquier músico, y pudiese desarrollar una carrera y estuviera en un nivel como cualquier otro. Bueno, vamos a hacer música, vamos a cantar. Me dijiste que vas a interpretar temas tuyos que no has cantado en ningún lugar. Eso es un honor para mí. Sí. Y un honor para las sesiones, para este programa que estamos haciendo. ¿Qué nos vas a cantar en este segundo momento?
El tema que voy a hacer es una composición mía que se llama El Mejor Día de Mi Vida. Es como basado en el feeling cubano. Soy fan de la música de José Antonio Méndez, de Omar Apurcuondo, de toda esa música que se hacía antes, Conchita Valdés, tú sabes. He escuchado mucho desde que descubrí el feeling cubano, tengo que decirlo, no es un síntoma de adulación de mi parte. Es que era una riqueza musical de combinación de el bolero tradicional con la armonía del jazz. Entonces eso confluye tan perfecto que por eso compuse este tema, El Mejor Día de Mi Vida, con esa temática y ese aire del feeling cubano. Vamos a disfrutar, mi hermano. Eso. Bienvenido, estás en tu casa. Gracias. Esto es para ti. Por ese aroma que destilas en el aire, que me atrapó con toda la urgencia del caso, voy atado a ti con ese hilo rojo. Hilo del destino, tu camino trazo. Por esa linda forma que tienes de ser, desde ese instante primero me ha cautivado. Voy contigo así, en dulce embeleso, sobre una cama de nubes, caminando. Es el mejor día de mi vida, cuando te encontré y sin medida me entregué a una pasión tan envolvente que parece mentira. Es el mejor día de mi vida. Pensé que mi fe estaba perdida y encontré en tu ser la paz y el equilibrio que tu abrazo me inspira. Es el mejor día de mi vida, cuando te encontré y sin medida me entregué en una pasión tan envolvente que parece mentira. Mi vida, pensé que mi fe estaba perdida y encontré en tu ser la paz y el equilibrio que tu abrazo me inspira.
tremendo tema, brother. Bellísimo. Eso. Vine de la cámara para acá cantándolo, porque es de esas canciones que parecen una canción de toda la vida. Te vi cantando en YouTube con el maestro Oscar de León, compartiendo el micrófono ahí. Y Oscar diciendo, sácalo, 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 que sacara el micrófono para que lo tuvieras en la mano con esa. Hay oportunidad para los jóvenes compositores, para los jóvenes salseros, de nuevos jóvenes cultores de la música popular. Existe la oportunidad de insertarse en el repertorio colectivo de este país. Porque, por ejemplo, uno viene en las bucetas, uno en los lugares, en las reperas, en los lugares donde se pone salsa, uno en la radio, uno escucha muchas veces que están poniendo los mismos éxitos de hace 40 años, de hace 30 años. ¿Son mis jodidos? ¿Es mi desconocimiento? ¿O lo nuevo no se promociona tanto? Las piezas nuevas. Estamos hablando del último punto, que es el más importante. Considero, y tengo la plena seguridad de que ha sido así, que a los compositores no se les ha dado la oportunidad de mostrar lo que bien han plasmado en una letra o un arreglo musical. No es fácil cuando todavía tenemos ese gusto retrógrado, musicalmente hablando, y que no le damos oportunidad a que se den a conocer los nuevos aportadores, la nueva generación, digamos, o la generación presente, porque yo no, a mí no me gusta clasificar eso de vieja guardia, la nueva generación. Yo considero que el que haga salsa es digno de respeto, pero sí aporta talento propio en cuanto a lírica, arreglos musicales, es más digno de respeto, porque respetando lo que hace en versiones para darse a conocer, eso es bueno, pero ya cuando tú tienes el camino marcado, tienes que mostrar lo que tú ya sabes hacer, lo tuyo, para que puedas tener el reconocimiento, vuelvo y repito, y también el valor del que escucha. Creo que esto es tan importante como los que atrás dejaron los pasos que nosotros ahora venimos siguiendo. Tú sabes que en algunas entrevistas que he hecho y conversaciones en las que he escuchado, que he participado, hubo una época reciente en la que los soneros de Cuba, los timberos de Cuba, las grandes orquestas cubanas de la música popular y de la timba, se vieron profundamente amenazados por la presencia del reggaetón y de la música urbana. De pronto todos los espacios, todos los centros nocturnos, no así la radio y la televisión, pero sí en la vida cotidiana, en los taxis, en las cafeterías, en los restaurantes, en las discotecas, lo único que se escuchó en un momento determinado era puro reggaetón. Ha pasado también así para los músicos como tú aquí. Se han sentido amenazados por la música urbana, han sentido que les ha desplazado en el gusto, en el consumo popular. Y eso tiene una razón de peso. Resulta que si tú promocionas a un artista de reggaetón, sea nuevo o ya tenga una larga data en esto, va a tener menor tiempo para recuperar lo invertido, porque para nadie es un secreto de que todo el mundo está pagando para ser sonado. En cambio, en mi caso, sueno para que me paguen, es lo contrario. Pero si bien hemos sido amenazados por la música urbana, yo tengo que reconocerles una cosa: ellos han hecho lo que no han hecho los salseros y que hace falta. La unión de varios de los cultores de esto, que hagan las participaciones con los que vienen subiendo, los que tienen rato, lo que sea. Los reggaetoneros se unen entre ellos y hacen un tema, participan hasta 3 o 4. Entonces yo, por ejemplo, quisiera que en algún momento
pudiese tener la posibilidad de grabar con alguno de los caballos. O que algún muchacho, si quiere que yo le tienda la mano, con todo el gusto hacemos una canción. Así yo no soy el más conocido, pero por lo menos estamos tratando de aportar al género. Y eso está faltando acá. Esa unión de los salseros para que entre todos podamos seguir levantando el género. Porque la salsa no ha muerto, solamente tiene como una especie de letargo. Y tú en lo personal, hablando de hacer, ¿qué te falta importante por hacer? No solo en tu carrera musical, sino también en tu vida personal. Un venezolano orgulloso de su país, que vive aquí, que canta aquí, que crea aquí, que lucha aquí. ¿Qué te falta por hacer en la vida? Lo que me falta por hacer aún no se define, porque sencillamente cada día es un aprendizaje, cada día es un avance, cada día es una experiencia nueva. Uno va teniendo un poco más de apertura en todo sentido, mental, físico, intelectual. Todo va surgiendo y entonces lo mejor siempre está por venir. Entonces uno siempre tiene que esperar que eso ocurra, pero también para que eso ocurra uno tiene que trabajar para que lo mejor venga. Entonces eso va a ser en lo paulatino, que la gente tenga conciencia de que uno simplemente hace lo que uno hace porque tiene ese don divino. Y cuando descubres el propósito, ya tú sabes que nadie te puede apartar de eso. Si lo tuyo es la música, por ahí te vas. Si lo tuyo es el derecho, tú vas a ser tremendo abogado. Si lo tuyo es la jardinería, vas a ser el mejor podador de césped. O sea, siempre tienes que buscar la perfección. Y por eso es que considero que lo mejor para mí todavía no ha llegado. Porque siempre estamos en constante aprendizaje. Gracias, Marcial. Gracias a ti, Mauricio. Este tema, que también es estreno para las sesiones vagabundas, se llama Sin Lugar a Dudas. Yo pensaba presentárselo a Gilberto Santa Rosa, pero no se me ocurrió, por quizá vergüenza, no sé, pero lo guardé y lo saqué para hoy. Y espero que guste en esta versión, tú sabes, de Bolerito. A lo mejor le llega el maestro Gilberto por aquí y te dice, oye, pásamelo. Sabes que las oportunidades en vez de decir camina, lo dice pásalos. Mauricio, muchas gracias. Vamos a disfrutar. Soy. Y sin lugar a dudas, trataré de ocupar el espacio que toque, si me lo han de asignar. Y sin lugar a dudas, intentaré no fallar, aunque sea muy humano y me puede equivocar. Siempre procuraré mi pasado olvidar y todo lo negativo dejarlo bien atrás. Soy un mortal hecho de polvo de estrellas que Dios tenía en su mesa y que con su soplo divino ha de crear. Soy simplemente una extensión de su magia que me hizo en esta patria tener razón e identidad. Y sin lugar a dudas, tendré la voluntad de hacer más cosas buenas y desechar todo el mal. Y sin lugar a dudas, crecer, creer, avanzar, siempre la vista al frente y al que pueda ayudar. Sé que
lo haré. En mi conciencia está. Sin arrepentimientos me voy a confesar. Soy un mortal hecho de polvo de estrellas que Dios tenía en su mesa y con su soplo ha de crear.